Gente, en este vídeo vamos a hablar de una asombrosa noticia sobre Leo Messi, de más asuntos turbios que han aparecido dentro de la investigación del Barçagate, del plan secreto de fichajes de Joan Laporta y de la búsqueda por parte del club de varios sponsors. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a ver cómo han aparecido nuevos escándalos dentro del Barçagate. La policía ha encontrado estructuras similares a las del caso Barçagate en otras contrataciones que hizo el Barcelona durante el mandato de José María Bartomeu, basadas en el fraccionamiento de facturas para evitar que pasaran por los controles internos del club. Según ha podido saber EFE, que ha tenido acceso a nuevas páginas del sumario, entre los objetivos incautados por los Mossos hay documentos que muestran cómo contratos superiores a 200.000 y 1 millón de euros se dividieron y así evitaron pasar por la aprobación del Comité de Adjudicaciones y la Junta Directiva respectivamente. Destaca un expediente similar al de Nice Stream, el conglomerado de Carlos Ibáñez que contrató al Barcelona, entre el que se encuentra la empresa iTresVentures, que pese a superar los 2 millones de euros en total, no pasó por el comité de adjudicaciones. En ese caso, se fraccionó el importe en facturas de menos de 200.000 euros. La policía, sin embargo, no ha desvelado el nombre de la empresa. Por otro lado, el cuerpo policial también constata que la auditoría externa que el Barça encargó a PwC, PricewaterhouseCoopers, precisamente para investigar lo que había ocurrido en el caso Barçagate, tampoco pasó por el comité de adjudicaciones, a pesar de tener un coste de 600.000 euros. No es el único caso de facturas superiores a 200.000 euros que se saltó los controles internos. Este martes declarará ante el juzgado número 13 de la Audiencia de Barcelona el empresario Carlos Ibáñez, investigado por posible corrupción entre particulares y administración desleal en el caso Barçagate. Lo hará por videoconferencia al encontrarse fuera de España. Por tanto, chicos, increíble lo que está encontrando la policía, todo lo que hizo Bartomeu dentro del club. Vamos ahora, chicos, a hablar de una noticia completamente diferente y vamos a ver por dentro y por fuera la mansión de Messi en Miami. Después del triunfo argentino contra Brasil en la Copa América, Messi y familia partieron desde Rosario en dos aviones privados rumbo a Miami. Ahora se han instalado en una espectacular mansión en Key Biscayne. El clan Messi al completo está hospedado en esta increíble residencia. Leo, junto con Antonella y sus tres hijos, también sus padres Jorge y Celia, sus hermanos con sus respectivas familias, todos juntos están disfrutando de unas merecidas vacaciones en las paradisíacas playas de Florida. La residencia está frente al mar con vistas a la bahía. Se trata de una casa de gran diseño arquitectónico contemporáneo, totalmente equipada con todas las comodidades y con tecnología de vanguardia. La casa tiene 4 pisos, 5 habitaciones principales con sus respectivos baños privados, salas de recreación en común, espacios para deporte y un magnífico jardín con una impresionante piscina con acceso privado a la playa del Caribe. Esta fabulosa mansión alquilada por Messi fue construida en 2013 y es propiedad del argentino Sergio Rotisberg, presidente y CEO de la consultora New Link. Estos días de descanso la familia de Messi lo pasa entre su propio apartamento en el noveno piso del lujoso edificio Regalía y la mansión al mar en Key Biscayne. A Leo le encanta Miami, su belleza tropical, el clima del Caribe, la inigualable oferta de shopping y un estilo de vida latino. Es por eso que ya ha comprado un fabuloso apartamento y ahora también elige Miami para pasar sus merecidas vacaciones. Y es que aquí podéis ver las imágenes de la mansión de vacaciones de la familia Messi desde el aire. A
aquí enfrente podéis ver la piscina privada. Aquí tenéis otra toma desde el aire. Aquí podéis ver desde el interior con vistas al mar. Y esta otra imagen de una habitación de la mansión. Por tanto, espectacular la mansión de vacaciones de Leo Messi. Vamos ahora, chicos, hablar del plan que tiene Laporta de fichajes para este mercado. Desde hace semanas Laporta viene trabajando en las salidas para dar forma a la plantilla y poder anunciar al fin a Leo Messi su renovación. Cuando se certifique la marcha de algún futbolista, esto podrá hacerse realidad. Lo que también viene planeando el presidente del Barça es la llegada de algún fichaje más. Los cuatro confirmados hasta la fecha, Agüero, Depay, Eric García y Emerson, no serán los únicos en llegar. Se espera incluso el fichaje de un futbolista de bastante caché. Eso sí, Laporta tiene un plan para ello. Con la economía actual, al Barça le va a resultar totalmente imposible el desembolsar una gran cantidad de dinero por nadie. Por cada 4 millones que recaude de una posible venta, solo podrá gastar uno. Eso hace difícil que pueda invertir más de 15 o 20 millones en nadie, y hay muy pocos futbolistas top por ese precio. De ahí que a Jan se le haya ocurrido el plantear la opción de las cesiones con opciones de compra. No se descarta la salida de Ilaix, viendo la situación tan enquistada con el mediocentro. Incluso quedándose, Laporta vería con buenos ojos traer a un centrocampista físico y buen manejo de pelota, y Jorge Méndez les ha ofrecido a Renato, por quien también suspira el Bayern de Múnich o el Liverpool. Laporta quiere conseguir una cesión con opción de compra a final de temporada. De esta forma, el gasto de la compra se hará efectiva en el siguiente curso, donde esperan que la situación económica esté mucho mejor. Solo habría que convencer al futbolista de decantarse por este proyecto, teniendo en cuenta que Liverpool o Bayern le van a ofrecer un mayor salario, pero quieren jugar con otros aspectos. No sería el único en llegar con esta estrategia. Laporta espera conseguir la cesión de algún jugador más, con opción y sin opción de compra, que mejore el nivel de la plantilla en aquellas zonas donde más lo necesita, como la del puesto de lateral zurdo, central o 9. Por tanto, chicos, este es el plan de Laporta. Vamos ahora a ver el plan que tiene también el Barcelona para buscar sponsors. El Barcelona se encuentra desde hace unos meses en la búsqueda de patrocinadores para su camiseta, después de que se venciera el acuerdo con Beko, que se había prorrogado un año por la pandemia. La agencia EFE ha informado que la entidad azulgrana tiene el interés de diferentes compañías CryptoExchange, los puntos de compraventa de criptomonedas, para convertirse en sponsors principales de la camiseta del primer equipo azulgrana. Es un activo que actualmente le pertenece a la empresa japonesa Rakuten, cuyo acuerdo con el club es hasta el final de la temporada 21-22, el 30 de junio, aunque desde las oficinas del Camp Nou esperan renovar el contrato. Lo cierto es que, según EFE, las ofertas han sido muy prudentes porque desde la junta directiva del Barça consideran que es un sector poco ético y debido a que el mercado de las criptos es especulativo, riesgoso y variable. La intención de una de las empresas interesadas es hacerse con la manga izquierda libre durante la temporada 21-22 para asegurar que serán los patrocinadores principales de la elástica en el siguiente curso. Las fuentes de EFE establecen que es una posibilidad muy difícil de llevar a cabo, al menos en un futuro cercano, pero igualmente se están valorando todas las ofertas porque están a contrarreloj y antes del 31 de julio deben tener una respuesta a Nike. Antes, Mundo Deportivo había anunciado que el FC Barcelona ha recibido 3 ofertas del sector tecnológico y que el club ya está trabajando para conseguir un acuerdo con alguna de las compañías. De momento se mantienen las negociaciones, que se verán altamente intensificadas durante las próximas semanas. La entidad azulgrana tiene ahora mismo a una empresa dedicada a las criptomonedas en el sector del deporte, Chilis.com, como patrocinador global. Esta compañía permite adquirir la moneda a cambio de ventajas en servicios relacionados con el Barça y toma de decisiones con respecto al club. Es un servicio diferente al de las CryptoExchange, cuyo funcionamiento es similar a la bolsa. Por tanto, chicos, estas son las opciones que tiene el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo.
Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!